¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, trayéndoles esta pelea premiada, espectáculos de fuegos artificiales. Pues vamos a finalizar, la gente, en este video. Pues vamos a darle. Eso sí, gente, se nota que la pelea no es difícil, pero en realidad sí lo es. Es que si la cagas, pierde su luchador al instante porque el stun tarda demasiado y ya saben que en rachas super altas te matan, sí o sí. Y también tiene razón un suscriptor que dijo en los comentarios que los bots los nota que son muy agresivos, que atacan con todo y es verdad, ¿eh? Yo lo noto también que los noto que son muy agresivos. Yo creo que en esta pelea premiada los cambiaron o algo así. O sea, así que sean todas las peleas premiadas, pero bueno, no me quejo. Eso sí, gente, le cambié la habilidad. Ilustre a esta double porque ya me cansé de no tener caos, ya que si tengo la otra capacidad de cartel, pues esta variante no me sirve nada en ataque, así que se la cambié y le puse caos. Ya luego voy a maxear otra y le voy a poner la otra habilidad de ilustre. Pero bueno, voy a llevar este equipo, gente. Este equipo está rotísimo también en esta pelea premiada, ¿eh? Se lo recomiendo si tienen los luchadores. Está muy roto. Y más con este plopóster que le robamos las furias y permanentemente mejore. Ya de por sí esta Fuku hace daño. Es excelente. Pues vamos a darle, gente. Eso sí, gente, también voy a grabar seguido. Voy a grabar una apertura de reliquias. Va a ver ese video el jueves. Para que estén atentos. No, a ver qué día estamos. Martes. No, el miércoles, gente. Una disculpa, el miércoles van a tener apertura. Ya lo voy a grabar. Pero bueno, vamos a darle. Ya de por sí no me puse cronómetro, así que vamos a darle rápido. Y estoy hablando como loco. Pues llevo unas 7 horas jugando esta madre. Hubiera tardado un poquito más y no lo hubiera cagado. Por ejemplo, aquí. Voy a esperar a que baje. Hombre, que voy a esperar. Me alcanzó a Diver, no hay pedo. Ahorita me curo. Así aprovecho y gano daño por por el ilustre. Pues está bien, ¿no? Ya miren lo que les digo. Ya le robamos las 5 furias. Y vean la Fuqua cómo revienta. Por eso les digo que este combo está muy roti. Está muy rotísimo. Ya 5 furias y permanentemente. Ya no manche. Vamos a ganar esas miasma. Ay, él sobrevivió. Bien, no manches, qué daño. Por Dios, mucho daño. Les recomiendo mucho este combo, ¿eh? Ese suscriptor que me. Le sigo diciendo, ese suscriptor que me recomendó ponerle la burla. Gracias, en serio, una muy buena recomendación. Pues vamos a darle a este. Vamos a darle, gente. Pues le recomendaría aquí monjería, también aquí está muy fuerte. Eso sí, te la tienes que estar pasando. Buscar el elemento counter al rival. No hagas eso, hija. Tú sola, No te dije que la agarraras. No importa que gane los buffos, a ver si tenemos la probabilidad de quitárselos. Así que no hay problema. Si es que nos releva, claro. Ahí se los quitamos, gente, a ver si tenemos la suerte. No, no tuvimos suerte. Al contrario, la estuneamos. No hay pedo. Madre mía, cómo me encanta Fuqua Sol y Sombra, ¿eh? Hasta diría que maxearía otra Fuqua. Pero hasta que me salga otra, la maxearía. Pero obviamente, ahorita no. Ahorita no. Está al pendiente la Furia Ardilla, así que no creo, ¿eh? Eso sí, gente, en la apertura, si me sale la Rizos Geniales, la voy a maxear primero que la Furia Ardilla, ¿eh? Ya que ella es más poderosa. En mi humilde opinión, ya lo saben.
Pues ahora otra les enseño otro combo rotísimo, pero eso sí es como un volado. Les diría que es un volado. Pero no, ahorita no lo va a calar. En estas dos peleas está cabrona. Sí, miren, no, están muy cabronas. Así que no, en esta pelea no. Entonces vamos a llevarnos cualquier filia con primer corte sirve aquí también, ¿eh? Así que sin miedo, gente. Elíjanla. Si quieren, ahorita la pruebo primero. Vamos así. Vamos rápido. Tengo que grabar ahorita tres videos, gente. Uno de Osir Haon y el de la apertura de reliquias. Y son las 5:30 de la mañana. Madre mía, no sé qué estoy haciendo estas horas despierto. Es que ya me quiero quitar de encima esta pelea premiada. Ya ven, ya a mí. Para mí sí me quedaría hacer directos, ¿eh? Me cae que sí, pero no gano dineros con eso. Y no sé cómo grabarlo también. Ese es el pedo. Ese es el pedo, ¿no? Pues vamos a darle. No sé, gente, pero desde niño siempre me ha gustado que me vieran las personas jugando, ¿no? Siempre. No sé por qué. Tengo suerte de que no nos haya matado. Ya despertó. Ya despertó del coma la filia. Me pedo. Ahí está. Vamos a relevar porque está a curarse. Si quieren, cuando lleguemos a la meta de los puntos, pues les enseño el combo que les digo que es como un volado. Pero qué pendejo. Se me olvidó. Se me olvidó completamente, gente. Que esta lleva más sangre podrida. Así que tengo que tener cuidado. O dejar que me pegues. También sería ese riesgo que no quiera calar. No, mire, es que no me dio el último estertor. Qué rabia. A ver, dame el último estator, hija. Es que no me lo da. No tengo opción, gente. El primer corte me va a matar. Por eso lo hago. ¿Ya vieron ya cuánto me baja? No, es que no, estoy condenado, gente. Ni modo, toca gastar tionitas otra vez. Madre mía. No, me pasé de pendejo. Se me olvidó que tenía sangre podrida esta. Iba a elegir al Beowulf. Pues a ver cuánto me cobran. Porque me niego. Reiniciar, no manches, me va. Ah, dolor de huevos, gente. Lo siento. Luego lo recupero. Menos mal me lo recompensan con esta pelea premiada, mira. Esta pelea, digo. Al menos, ¿no? Ay, gente, qué rabia, en serio. Por ese error tan estúpido. Eso sí, voy a llevar el mismo combo porque con este combo reviento a la codicia asesina y a la reflejo maldito. Así que vamos así. Perdón, gente, por ese error. Ya lo pagué con las teonitas, pues ya ni modo. Ya no tengo tiempo para grabar otro. Tiene que salir sí o sí hoy. Ya dije que no hay pedo. Ya les dije que está muy potente la Fuku aquí. Sol y sombra. Róbale todo. Róbale todo. Ah, no se lo robó. No se muere la loca, ¿eh? No se muere. Ya se murió. Ahora sí, ya, gente. No hay que gastar tanta tionita porque se viene Umbrella y yo sin recurso para conseguirla. Ya vieron el daño que tiene. No, hombre.
Qué bestia la Fuqua, eh. Madre mía, ay, cuánto me dan. ¡Oh, lo verga! Pues ya con esto, gente, y les voy a enseñar el combo volado de una vez. En la siguiente partida. En esta no. Todavía no. Pues me la dio de golpe. A ver, otro. Es que me pasé de idiota, en serio. Me pasé de idiota. También esta les voy a demostrar que sirve mucho, ¿eh? También esta parasol. Vamos a llevarla. Cualquier filia me sirve. Vamos a ver cuál maxiamos. Estamos a punto de maxiar. Vamos así. Creo que el video salió cortillo, pero no hay pedo, gente. Si sale corto, pues subo la apertura de reliquias más al rato. A ver, ¿y qué más? Este. A ver, la filia. Al menos pagué porque me saliera un por 5, ¿no? Está bien. Al menos los voy a recuperar cuando actualice la suscripción de las tionitas, al menos. Al menos eso. Pues vamos a darle así, gente. Les dije que no les dejaran. Con que no los dejen que les pegue. Les va bien en esta pelea premiada. Y que no elijan a la acelerada. También sería otra opción. Ya les dije, ¿eh? Ahora sí. Es que ahorita juega con gata negra. También viene bien aquí. Eso sí, les va a costar un poquito, pero es útil. Bien. Vamos a hacer el combo completo para quitar el último estertor. Estaría chido. Ahí está, se lo quitamos. Bien. Ahora bien está. Error. Como dirían, cagastes tú solita. Yo, y ahí fue muy pronto, pero fácil de todos modos. Por eso a los nuevos les recomiendo subir a protegida, ¿ya vieron cómo es de potente? Y listo, gente. Ahora les voy a enseñar el combo que les digo que es como un volado. Porque si pierdes a tu variante principal, uff. ¿En serio esta gente qué les pasa? No, entonces no les voy a mostrar ahorita el volado, gente. Es muy riesgoso ahorita. Entonces vamos a llevar Rey de las Bestias. ¿Dónde estás? Y gata negra. Si sobrevivo, gente, pues les enseño el combo de volado. Que este combo sí es muy riesgoso. La partida dura segundos, pero si te matan al personaje principal, estás condenado. Ya que con Cerebela Arlequín no destaca nada aquí. No destaca nada, gente. A ver. Ah, me encanta eso, que los mate al instante. Bastante god esta gata negra. Vamos. Vamos a sacar la cabeza ya porque ya ganó esa madre, no, lo que no quería que ganara. Lo que no quería. A ver. Hay que cambiar a Bebol porque esta se está pasando de lista. Nada más ganando los miasma.
A cada rato. O sí. Ah, cabrón, todavía muere. Llevan la falsedad del juego, gente, que todavía no muere esta cabrona. Es que se va a salir de control. No manches, y luego me mata el rey de las bestias, por Dios. No me cubrí. Ay, valió madres, gente. Ahorita les digo el combo del volado. Pues ya al menos llegamos a la meta. Madre mía, vaya video del fracaso. Madre mía, ¿eh? Este combo les decía. Al menos ya les traje la finalización de la pelea premiada. Este combo es el volado. No, hombre, este combo es muy potente, pero es de volado. Las cosas como son. Porque si te matan a la parasol, ya estás condenado. Ya que la Arlequín no puede hacer nada porque le falta el daño. Y luego los rivales. Nada más porque le falta el daño por las barreras que ganan los rivales. Nada más por esa razón. No destaca mucho en esta Arlequín, ¿eh? Así que tengan cuidado de no usarla aquí. Miren, nada más hacemos esto. Gana los buffos buenos y lo estuneamos a cada rato y tenemos la libertad de darle un balazo asegurado. Porque fíjense, si se come la primera bala, van a estar estuneados y ya la otra bala se lo come sí o sí. Y por eso les digo que es como un volado. Porque si te matan a esta loca, pues ya estás condenado. Obviamente, si estás en una racha súper alta, es como un volado. Miren otra vez. Gana el bufo bueno. Es que se cubren los cabrones. Ya hasta cómo está potente. Aunque se cubran, se mueren. Ya sé que se quedaron con ganitas de la pelea premiada. Así que ya la finalicé. Ya no voy a jugar más. Así que vamos a jugar acá. Para no hacer el video tan corto. No, echando dos batallas con gata negra. A ver. Bien, si jugara así normal. En la pelea primera. Ah, me tocó contra una Umbrella, tú. Contra esta. A ver. Ah, cabrón. He peleado muy poco con esta Umbrella, ¿eh? ¿Cómo cargamos los vómitos especiales muy pronto? No. Un balazo. No, ¿qué vas a revivir tú? Mira, no lo vamos a hacer que no reviva a nadie. Con los golpes de precisión no revive a nadie. Si no sabían ustedes eso. Ahí les dejo el dato. Con los golpes de precisión no activa las habilidades estrellas. No activan las habilidades estrellas de los personajes. Ejemplos. Fuqua, si la matamos con golpe de precisión, no para el tiempo. Y si es esta Valentine, como vieron en el ejemplo, pues no revive a nadie. Una Miss Fortune débil. Es esta. No, ya no sé esta, ya que unos me lo piden que juegue con ella, pues les voy a cumplir el deseo nada más en este video. Pues vamos a darle. Última pelea, gente. Una disculpa que andaba un poco manco, pero es que ya tengo sueño, gente. No manchen. Les dije qué horas son. Ando muy poco tontito ahorita. Ahorita ya no estoy para jugar bien. Especialmente grabando, ¿eh? Porque cuando no grabo, pues juego súper bien. Si la tengo maxeada. A ver. Sí baja daño, ¿eh? O sea que no. Tanto daño ahorita con este nivel que tiene. Vamos a darle. Pues esta variante es de suerte. Te puedes ganar varios buffos chingones. Si tienes suerte con los golpes de precisión que ella tiene. Que te da, que gana cada rato. Daniel. Uy, casi me lo como.
Casi me lo como, gente. Y hubiera traído una cirujana general para que sobreviviera un poquito más esta loca. Ya, tuvimos suerte. Ganamos esto, vamos a darle. No importa que se alargue la pelea, gente. Esto es ya para entretenimiento y bonus, digamos. Ya que muchos suscriptores me dijeron que no traigo gameplay de esta gata Maneco, pues estoy cumpliendo el capricho. Ya de nada, manche. Obviamente esta pelea no está ganadísima porque nos tocó pelear contra una variante defensiva. Me refiero de la Peacock. Así que no se hagan ilusiones de que gane esta pelea premiada. Aquí lo estoy tomando como un modo práctica. Les recomiendo jugar así. Les recomiendo mucho jugar así. No, muy pronto, no sé por qué hizo eso. Al menos me bajé uno, al menos. Ya, nada. No, vamos a relevar, gente, es que no es justo. No es justo. Vamos a bajarla. No quiero alcanzar, pero... Listo. Haz lo tuyo, gata. Maneco. ¿No había escuchado toda la canción de este escenario, tú? Pues espero que les haya gustado este video, gente. Una disculpa que creo que haya salido tan corto. La pelea premiada, me refiero. Pero al menos los entretuve con Maneco, ¿no? Al menos. Si quieren practicar con un Miss Fortune, pues les recomendaría aliviar una variante débil. Nada más maxear su árbol de habilidad. Me refiero a más a esto. Y practicar con ella así como lo hago así. Por eso sé mucho de Miss Fortune. Pues espero que les haya gustado, gente, este video. Si es así, pues denle like y suscríbanse al canal si les gusta mi contenido. Una disculpa, gente, por no durar tanto la pelea premiada. Pues que sí está difícil, Les digo la verdad, sí está difícil. Pues seguiré grabando, gente. Voy a grabar la apertura de reliquias para traérselos el miércoles. Nos vemos, gente.